Rico, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Estoy esperando que el turco pase por mí porque hoy me toca ir a Ipsala y él me va a ayudar. La vez pasada me tocó ir sola y la verdad que estuvo pesadito, pero cuando vamos juntos para alistar el departamento de Airbnb en Ipsala, pues se hace más rápido y más fácil. Y de ahí vamos a ir al pueblo porque ya tomamos la decisión. Yo les comenté en el video pasado que mi cuñada dijo, ya es el momento de plantar tomates. Aquí tengo tomate verde, los cuido como tesoro. No los he querido plantar porque tengo miedo a que no se me den y desperdiciar las semillas. También tengo el chile, bueno, aquí es el chipotle, pero creo que es el jalapeño, ustedes por ahí me dijeron. El poblano, también el en vivo les dije, tengo unas ganas de unos chiles rellenos, pero aquí no hay este chile. Hay del pimiento, ese que usan ellos para cocinar. Y una vez hice chiles rellenos con ese, pero la verdad, el sabor nada que ver. Así que vamos a ir a ver qué pedacito de tierra nos pueden prestar ahí mis suegros para poder plantar. Ahorita que es tiempo, ¿no? Les digo, de los chiles, de los tomates. Yo aquí en casa ya planté, ¿qué fue? El poblano. Unas semillillas, ahí las aventé a una maceta para ver si se me dan. ¿Qué más? Ah, tenía una flor de manzanilla. ¿Esa? Sí, también la aventé en una de las macetitas que tengo ahí para germinar, porque primero se germina. Bueno, no sé. Lo que voy a hacer es, ahorita vamos a ir a, les digo, Ipsala, luego al pueblo, ver dónde vamos a plantar. Y yo creo que para germinar, ponerlas primero en esas macetitas chiquitas, aquí lo voy a hacer y luego ya para trasplantar allá. Eso es lo que tengo pensado. Déjenles muestro, antes de que llegue el turco, mi balcón, cómo está. Este es el balcón, ya saben que da a la recámara. Aquí es donde tengo, ay, hay ruido allá afuera y hay mucho eco, a ver cómo se escucha. Bueno, esta plantita la tenía acá atrás, pero no sé, como que se estaba secando, miren. Tiene ahí unas secas, por acá otras, pero tiene unas nuevas también. Yo creo que a lo mejor necesito una maceta más grande, ¿qué dicen? Como que se está amontonando mucho esto, pero está muy bonita, me gusta. Las que me regaló el señor del vivero, ¿se acuerdan? Aquí están. Ya están saliendo florecillas. Esta es de flor blanca. Por ahí se ve una. Por ahí atrás otra. Rositas. Y este es como un, no sé, un rojito claro. Me encantan. Aquí es donde, ay, le voy a echar más agua. Bueno, no sé qué tan húmedo se tenga que mantener. Aquí es donde aventé las semillas del chile poblano. Tenía otra, aquí tenía el aguacate, pero ya se falleció, murió, entonces por eso quedó el palo este, para que sostener, ¿no?, la planta. Entonces voy a esperar, inshallah, si Dios quiere. De todas maneras ahí tengo más que voy a llevar al pueblo, nada más que aquí no quiero hacerlo, amigos, porque se hace mucho mosquito. Como es un lugar cerrado, aunque abro la ventana, pues igual, ¿no? Tengo esa otra maceta, ahí no sé qué, para chile yo creo. Mi albahaca que se muere, se seca y luego revive. Por acá le salió nuevas plantitas. Esa que me regaló mi amiga. La he cortado porque ya bien larga y como que no. Se puso más bonita al cortarla. Por acá aventé, les digo, la de flor de manzanilla, creo que se llama. Entonces, amigos, les digo, aquí no, porque lo que tenía pensado es hacer el cilantro. El cilantro sí. Pero saben que hay unas macetas que se cuelgan de estas cosas de aquí, pero queda fuera. Queda fuera la maceta colgando. Por ahí vi los vecinos que tienen para el cilantro. Eso me gustaría. Y este que tengo aquí en la sala, amigos, también le quiero preguntar a mi suegra. Miren, ya le creció eso ahí y va a seguir creciendo por acá. Le está creciendo esta otra. Entonces, como que ya no se ve bonito. Lo que quiero hacer, si se puede, es lo que le voy a preguntar, o si ustedes saben ahí, díganme, es cortarlo y dejarlo en agua para que le salga las raíces, lo que ellas hacen. No sé si con esto también sirva, igual con las flores. Y plantarlo en otra maceta
ya sea ponerlo aquí o en otra parte de la casa. Me gusta mucho este tipo de arbolito, no sé cómo se llame. El turco ya viene en camino, así que vámonos. Ya estoy ahí con el turco, amigos, pero antes de entrarle al trabajo, vamos a comer. ¿Cómo estás, Gulo? Bien, bien, tú. Bien, mírenlo. Ya viste más acá. Dice, ya no voy a comprar tanta camiseta. Estamos hablando ahora que vayamos a Corea. ¿Verdad, Gulo? ¿Verdad? Ya no t-shirts. No, no, no. Ya no, dice, porque ya viste ahora más así. Un poco más formal. En fin, amigos, miren qué rica la ensaladita que nos trajeron. El ayran. Yo les dije en un en vivo, cuando vengan a Turquía pidan el achik ayran, o sea que lo hagan aquí en el lugar, que sabe más rico que los que te dan ya de esos de la tienda que vienen cerrados. Está muy rico, es yogurt agrio con agua y sal. It's really good. Superito. Yeah. Al turco le encanta. Oh, Y este super. restaurante está aquí en Ipsal, amigos. Muy cerca donde tenemos el Airbnb. Y pues le lo recomiendo si vienen. ¿Cómo se llama aquí el lugar, Colo? ¿No tiene idea? Ay, no sé, a ver ahorita. Me salí para mostrarles el lugar, pero no tiene nombre como tal. Se llama. A ver. Está en el puro centro de Ipsala. Voy a cruzar antes de que. Tienen hasta servicio a domicilio. Una SNR, como se ve ahí arriba. SNR Kebab, Las Mayun Pizza. Y bueno, tiene el menú. Ahí. Tiene de todo, amigos. Hasta doner. Está muy bueno. Tienen sus hornos. Pizza tienen también. Kebabs, a mí me gustan los kebabs, entonces nosotros nos sentamos aquí. Ah, ya llegó la comida, déjenles muestro. Yo pedí un Adana kebab que es picosito, un poco, no tanto. Ya lavaş gibi vardı sizde yok mu ondan? Lavaş. El turco. Değil mi? Sen ondan mı istiyordun lavaştan? Yo ando pidiendo mis tortillas. Es que son unas tortillas de harina bien ricas aquí. Les digo, lo del turco es kofte. Vean, me gustaron. Primera vez que las pruebo aquí, me gustaron. Yo este ya lo había comido aquí, también está muy rico. Estas son las tortillitas, están súper ricas, recién hechecitas. Me encantan, nada más por eso vengo. Vamos llegando al departamento, paramos en una tienda porque miren, ven, aquí es donde está la estufita esta y este hueco es para un extractor, creo que se le dice. Pues para cuando cocines lo filtra, ¿no? Todo tiene su filtro. Entonces, encontramos uno, pero no lo compramos porque según es una medida estándar, tenemos que medir. Ahorita el turco va a medir aquí. Entonces le vamos a decir a la chica que sí, ya mañana vienen y ellos mismos lo instalan, todo el rollo. Así que ya, un peso menos porque eso es importante. La gente viene aquí y cocina. Entonces, pues sí, para mantener limpio. Ay, está haciendo mucho calor allá afuera, de verdad que ya se vino oficialmente el verano, así que vamos a empezar a recoger aquí y luego pues nos vamos al pueblo. Siempre entro con un miedo que las palomas hayan hecho de las suyas. Gracias a Dios hay caca muy poquita. Porque, amigos, puse una bolsa, ya ven que se quieren hacer nido allá arriba de donde está el boiler. Le puse una bolsa, una caja, pero dentro de una bolsa. Y la tiraban y la tiraban y yo la volví a subir y la volví a subir. Y yo creo que ya se rindieron. Ya tiene ahí días y no la han tumbado. Y no se ve paloma alguna. No sé si sea por el calor, que mejor se fueron al lugar fresco porque aquí pega mucho el sol. Pero aún así, miren, hay sus caquitas. No tanto como otras veces, así que va a ser fácil. Ahorita que baje un poquito el sol porque ahorita está la mera hora que miren. Quema, quema, quema. Ya vamos llegando aquí con mis suegros, amigos. ¿Qué? ¿Quién está chillando? Ahí anda Mohamed, salam aleikum, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, pero corre. No son ¿Qué pelitos, pasó? bien. ¿Pelitos? Look at Y the la pelitos. Loki Junior. Ay, miren qué bonita. Qué bonita. Déjenles muestro pelitos. ¿Por qué estás tan delgadita, pelitos?
De tomas pasar. Y miren, qué bonito y a gusto. ¿Estás a gusto, Feli? ¿Eh? Sí. Ve nomás. Agustina. Agustina. Tiene muchísimas. Y todo allá. Y acá está mamá. Ya salió. No sé qué andan planeando, ya se los va a llevar. Bye, mamá. Colay Gelsen. No sé qué van a hacer, pero que se les facilite. Miren estas amarillas de aquí. Hermosísimas. Ay, estas sí no se las había visto. Yo creo que son de las que me dijo que estaba. Había puesto las semillas a germinar. Y bueno. Tiene toda la casa rodeada con macetas. Por acá. No, no vengan chaparros. Vienen los perritos. Los perros de mi cuñado. Miren, dice mi suegra que esta es la de las semillitas que le echan a la pocha. Ajá. Miren la flor, qué bonita. Ajá, choquisel, renki, choquisel. El color está súper bonito. Ay, no sé. Ajá, ¿vieron? Sí, de esas semillitas negras que le decimos semilla de comino. La siembra, dijo. Ah, chikmishuile. Bagnikusel, ven costeriorum, neler barieni. Chichek bar. Le digo que estoy viendo las nuevas flores. Ajá, chokura, shorts, no, bagnikusel goronior. Pero miren, batalla mucho, pero qué bonito se ve, le digo. Ah, Eve. Allá también tiene, amigos, ahí el camino que vas allá abajo, donde se ven esos ladrillos. Gulbar, dime, hay rosas. Allá va la vecina y me dice, sácame a mí también. Dice, le digo, ¿dónde vas? Y va allá abajo, trae ella tiene vacas y se comparten la leche entre vecinos. Entonces, y dice, ay, así me salí con todo y mis zapatitos esos. Rotos, Edgardo. Olson. Están ya todos rotos mis zapatos, pero ahí voy. Miren los árboles de aquí. Ya están bien grandes. Y luego salieron unas flores. Ahorita el turco va a regar el pasto. Ay, vente pues. Ay, el gato este. Es un gato. Ya. Vamos. Ahorita les va a dar el turco. Miren, los arbolitos, ¿se acuerdan? Sí, les gustó su lugar, la tierra. Y miren, ahí siguen, aguantaron el invierno. Este ya hasta tiene frutos, miren, son cerecitas. Ya cuando estén, ay, nanita. Bien ricas, ahí van, ahí van. Por eso, amigos, es que todo se da aquí también, que yo ya veo mis tomates, mis chiles. Y salieron aquí, miren estas plantas. ¿Eh? Mi vivir. Mi vivir, ¿qué dices, Gulo? Y acá este es de frambuesa, ¿o cómo se le llama este? De aquí, ya les dio ahí el turco comida, por eso se cayó. Miren, ya también está dando fruto. Este árbol lo querían quitar de aquí, pasarlo a otra parte, porque dicen que cuando caen estas, que ya están maduras, ensucian mucho. ¡Ay, Dios! Ya cayó. Apenas si la toqué y se cayó. ¡Ay, Dios! En fin, aquí está. A ver. ¿Por qué así se están cayendo? Hay varias. ¿Quiere decir que ya se pueden comer estas o qué? Hay varias aquí en el piso y acá también. Hay que barnizar, de hecho, sus escalones porque ya el sol ya levantó el barniz que tenía. ¡Qué gatito! En fin, amigos, ahorita vamos a ver dónde vamos a plantar. Y andamos aquí viendo. Tiene un lugar resuelto, un espacio, mis suegros. Y ahorita andamos viendo. Acá está mi suegro. Mira, va. ¡Tomates, fida! ¡Tomates! Que vamos a plantar, me dice, domates. Bularne.
Fide işte bak. Buna fide. Fide. Ya está germinando. Orada yapacak. Meksika domatesi yeşil. Miren. Ama nereye gideceğiz? Yer göster bize. Hadi yer karpuz göster. Ne? Karpuz bu. Karpuz? Evet. Esta es sandía. Miren, esto es lo que yo tengo que hacer en mi casa y traerlos ya de este tamaño para trasplantar. Miren, así como él tiene más allá. Dice mi suegro que ya, que llegamos ya tarde, pero si mi cuñada me dijo que ahora era el tiempo. Ellos me dicen que ya plantaron sus tomates, allá tienen la cebolla. Öyle ekim diyor orada. Küçük, küçük bir yer lazım. Küçük bir köşe. Le digo, una esquinita, un pequeño espacio, le digo, nos hace falta. Y me nomás se ríe, sí. Miren, tomates buglo. Estos son tomates. Ya. Ah, miren, allá en esa esquinita. Ajá. Sí, pues una esquinita nada más, amigos. No es como que voy a, no voy a sembrar para vender, les digo. Dice que por allá también hay, es que hay mucho terreno listo, amigos. No todo el terreno que tiene aquí está preparado para sembrar. Se tiene que preparar la tierra, ponerle fertilizante, todo eso. Y miren, allá tienen, ya les digo, las cebollas, patlillán, que es la berenjena. Entonces, está bien. Vamos a morir, parece, ¿vale? Sí, le digo, un pequeño espacio, nada más. Le digo, hasta una esquinita me sirve a mí para... Y a ver si se da, porque me dicen que ya es tarde, que eran antes, no sé, como... Un mes o dos meses antes. Bueno, es que solamente mi suegro sabe qué hay. A ver. Este de aquí es perejil, creo. Maidonos, parece. Hasta zanahorias. Esas donde ya se secaron esas cebollas, ahí cerca de ese árbol. De ese árbol, ahí. Sí, dice que nos va a preparar ese espacio cerca de ese árbol. Y él está diciendo el truco que si nos hace el favor, porque solamente él sabe. Y esta es la área que usan ellos para sembrar. Hasta allá donde pusieron la puerta esa, donde está ese otro árbol. Dice que ya hicieron aquí su trato. 200 liras le va a dar, dice. Entonces va a poner hasta fertilizante, ya no los va a preparar todo. Les digo, allá en esa área donde está el arbolito. Y a ver, amigos, a ver si se nos dan los chiles poblanos y los tomates. Le digo al turco, amigos, que yo sembrando esta florecita en casa y aquí sale por todas partes. Esta florecilla es la que planté. Como les digo, que el clima está muy caluroso. Compramos nieve y estamos aquí viendo al turco que está regando el pasto con la higuera cíngulo. Pero también está comiendo su nieve. Ya. Yeah. Sí, mi suegra acá también ya comió. Yusel, deme. Yusel, deme. Sí, dice que está muy rica. La nieve, ya saben que aquí en Turquía hay una nieve que es como chiclosa. Tospik. Tospik istiyor. Tospik sen de istiyorsun. Mira, bak, nasıl yapıyor. Vereyim sana. Ya estoy de regreso en casa, ya hicimos el plan con mi suegra. De hecho, le dije cuando estemos en Corea, pues si le puede echar un ojo porque voy a poner las semillitas a germinar y pues necesitan que les estén poniendo agua y así. Entonces me las voy a llevar para allá. Mañana voy a ir a comprar, iba a hacerlo ahorita, pero ya era así como de mi carrera, ir a ver lo de las macetas, la tierra más que nada me interesa. Y tengo unas macetitas, pero me van a hacer falta. Pues buenas tardes, amigos. Como les decía, vamos a ir a comprar la tierra, unos vasitos. Y quiero estrenar, ay sí, estrenar, ¿no? Es que cerca de donde yo vivo pusieron el supermercado, ese mismo que está en la plaza donde trabaja el turco. Entonces quiero ir a ver qué hay, qué no hay, qué tan grande es. Si realmente ya me voy a salvar de ir pues más lejos.
Sí, lo tengo aquí a unas cuantas cuadras. Así que veamos si hay ahí la tierra. Si no, pues ni modo, voy a tener que ir al otro o al vivero, qué sé yo. Esta es la plaza comercial, está súper abandonada. Y van a poner ahí como restaurantes, tiendas. Pues van poco a poquito, y qué bueno porque esta zona de donde vivimos pues está creciendo cada día más. Hay más edificios, más gente, siguen las construcciones, en fin, este es el supermercado. Vamos a ver. No, amigos, está muy pequeño, no hay esas cosas que tiene el super mercado. Está como que con lo básico. O sea, sí hay de todo, pero menos esas cosas para plantar. Así que voy a tener que ir al otro. Está como que, no a donde está el turco, otro. Que está como unos, ¿qué será? 10 minutos. Pensé que no iba a comprar nada, pero en el camino vi esta crema. A mí me gusta mucho, es hidratante. Y pues la tengo que comprar porque es sí o sí. Y aparte se me pegaron también estos jabones de baño. En fin, vamos. Iba a ir al vivero, pero me acordé que no aceptan tarjetas ahí. Es un show puro efectivo, así que mejor sí, voy a ir al otro supermercado. Se me prendió el foco y llegué a esta tienda que era donde comprábamos antes cosas para el hogar y así. Aquí también venden tierra y cosas como vitaminas para las flores. Es como un Home Depot, digamos, aunque parece como que ya están sacando lo último que les queda, porque ya está, cada vez que lo visito está más vacío, pero miren, tierra hay mucha. Todo esto, y allá están las macetas. Esas son para el balcón, está más bonita que la vi. Bueno, la que vi ayer está muy grande y color así como café. Ya de regreso en casa, amigos. ¿Cómo voy a subir todo esto? ¿Quién sabe? Me pegaron muchas cosas, ahorita les muestro. Llegué, amigos. Me arden mis deditos, están pesaditas las bolsas. Es que según yo voy por ciertas cosas, pero ya andas caminando en el pasillo y es así de que ahí me falta esto, ¿no? Esto es el plástico, una de las cosas por las que iba. Ese plástico para envolver, compré estos vasitos para poner la semilla. No, loca, ya vienes de chismosa. Ya viene esta nena. Encontré estos chiquitos, también me van a servir. Había más, pero dije, voy a calarlos primero. Porque después si voy a estar así haciendo eso de la germinada, pues me van a hacer falta. Y de lo que se me pegó, amigos, me faltaba queso. Yo sin el queso para derretir no puedo estar. Estas de aquí son alitas y ya las venden condimentadas para la freidora de aire. Súper, las dejas súper bien, no necesitan, como si las hubieras asado, o sea, no necesitan ponerle más aceite. Compré también algo de verdura, plátanos, calabacitas, porque luego, no, amigos, no sé ustedes, pero a mí se me olvida comer vegetales, sí, mala costumbre. La ensalada, ya me enteré, pues eso no cuenta, ¿verdad? Miren, unas berenjenas, unos chilitos de estos verdes. Ya cuando vaya agarrando práctica para esto de la plantada, de sembrar, pues ya iremos plantando nuestras propias cositas más orgánicas. Unos pepinos, zanahoria. Otra cosa para la freidora de aire, miren. Yo, realmente la freidora de aire es para las papas y para el pollo. A mí me gusta cómo lo deja. Mi cuñado me regaló este locum. Está tan rico. Estas delicias turcas. Miren, ay, este chocolate me encanta, el de pistacho también. Este de acá es como hojas de Jamaica o así huele, no sé, pero está exquisito. Ya ando aquí en el balcón preparando todo. Tenía estas, pero no tienen base. Entonces, lo que voy a hacer, estas las tenía aquí reciclando. Las tenía ya de hace mucho. Y lo que voy a hacer, hasta me servían para plantar algo, para sembrar, pero sí me va a ayudar para el agua. Miren, esta otra
tampoco tiene base, entonces lo que voy a hacer es eso. Lo bueno, amigos, que yo no soy de hacerme manicure y esas cosas, porque pues ni tampoco uso guantes, así que va a ser con mis deditos. Aquí los chiles, según nada más se avienta la semillita y sin taparlo mucho, según esto, para que pueda brotar. Traen un ruidajero allá afuera. Ya es la temporada de bodas, ya saben. Entonces se escuchan los tambores. Bueno, con el dedito le estoy haciendo así un hoyito nada más. Y tengo semillas, este es el poblano. Voy a ponerle unas en cada una, voy a ponerle dos o tres. Bueno, tres. Por si no germinan unas, pues ya queda otra, ¿no? O sea, es lo que escuché. Entonces aquí va otras dos. Voy a poner tres. Y así, amigos, ya nada más se cierra y pues ya. Nada del otro mundo. La cosa es, como dice mi suegra, estar checando la humedad, regarla, que tengan mitad de sol, mitad de sombra, no totalmente en el sol porque se queman, ni tampoco total sombra porque cuando se riega, las semillas se pueden enlamar, o sea, se echan a perder. Pues ya los voy a dejar así, chiles y tomate. A ver qué tal, primeramente Dios, va a salir bien esto. Si no, pues para la próxima, seguimos intentando, amigos. Y bueno, amigos, ya me voy a despedir porque ya me dio hambre. Voy a comer algo de lo que traje. Se me antojan las alitas esas con una ensaladita. Ay, ya de verdad traigo hambre. Entonces, este video fue así, de lo que ando haciendo. Ya el próximo a lo mejor es en Corea. Ay, no, tengo todavía una invitación con mi cuñada mayor. Y bueno, ustedes ya saben que también para ellas es trabajo esto de la cocinada y pues hacer el video, así que por eso es que tenemos esta rutina o dinámica. Y bueno, ya los dejo, les estaré teniendo al tanto si se me da esto, no se me da, no sé, si saben tips ahí para que germinen más rápido, díganmelo porque según esto ya se me hizo tarde. En fin, amigos, se me cuida mucho. Salam alaikum. Gurushurus.